Alvarito Colomerito, en esta nueva pito aventura vamos a ir al planetario a conocer la grandiosa maravilla del universo. Vamos, vamos, por una pito aventura más. Llegado al planetario con una nueva pito aventura con Alvarito Colomemito. Vamos a conocer, a disfrutar, para tener una buena retroalimentación y ante todo viajar en el espacio. Vamos, vamos, con una super pito aventura más. Cubículo me ha parecido completamente interesante, donde te da cierta información, donde puedas aprender ante todo, pues para llevarte un conocimiento. Me ha gustado el planetario, entonces eso es lo que me ha gustado, porque está como muy bien estructurado, bien diseñado, eso es lo que me ha gustado del planetario. Con la constelación Garza, que coincide con el momento en que el río está crecido y las garzas suben. Dentro del planetario, lo que más me gustó fue que acá dice dibuja tu constelación. Entonces vamos a dibujarla a ver cómo nos va. Vamos a dibujarla a ver cómo nos va. Pero si les voy a dar la respuesta, esa no es la conocida como la constelación. Acá te da como 16 segundos. A ver si lo puedes dibujar muy bien. Entonces ahí yo hice, a ver qué sale en ese tipo de constelación. Oh, Pegasus, soy un Pegasus como los caballeros del Zodiaco. ¿Cómo la ve, no? Excelente dibujante. Entonces yo soy todo un Pegasus. Esto es un álbum familiar del universo. Entonces tú puedes venir aquí con tu pareja, si tienes hijos, con tus hijos, y lo puedes manipular de una manera muy muy fácil, pero a la vez muy interesante, porque vas aprendiendo de cada universo que tocas. Wow, increíble, ¿no? La nebulosa cabeza de cabello. Y si nos metemos en otra, digamos esta aquí, que es la más fácil de distinguir, es visión global de la superficie de Venus. Y esta de aquí, aquí, pero me corro el dedito. Esta es tempestad de metano en el planeta Neptuno. Qué vaina tan interesante y tan creativa. Aprendes bastante aquí en el planetario. Me quedo en un solo punto, y lo interesante de eso es que las estrellas giran alrededor de mis pies. Cuando tú quieras venir acá al planetario, también hay como una tienda. Entonces aquí puedes comprar lo que tú quieras, lo que mejor te parezca. Entonces
todo lo tiene el planetario. Entonces, para que vengas y te des una vuelta aquí en Bogotá y aprendas y te llenes un poquito de conocimiento. Espero que te haya gustado mi video con Alvarito Colomanito, una pito aventura planetario más. Es muy interesante ver cómo ves y cómo evoluciona el universo, lo ves desde otro punto de vista, pero aprendes bastante sobre lo que pasa todos los días en nuestro universo. Allá te dejo la inquietud si tú crees que hay vida en otros planetas. Espero que te suscribas y le des like. ¡Chao, chao! ¡Alvarito Colombianito!